Un joven se vuelve viral con fotografía. Además, confirman explosión en Kabul. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al resumen informativo. Comenzamos de inmediato con un joven que se volvió viral al subir una fotografía de él y el refrigerador que por fin pudo comprar. Un joven celebra que después de mucho tiempo de ahorrar y de muchas horas en el trabajo pudo comprarse su primer refrigerador con su propio dinero. Además, confesó que para él era un gran progreso debido a que ya había comenzado a vivir solo y a independizarse de sus padres. El joven Mariano Cantero, originario de Argentina, publicó una fotografía de él mientras que aparecía con el primer refrigerador que se compró gracias a su esfuerzo y trabajo. Y en cuestión de minutos, los usuarios de internet comenzaron a compartir y comentar esta imagen, haciéndola viral. Tiroteo en Walgreens de Texas deja a un padre que esperaba a su hijo en el estacionamiento sin vida. Un guardia de seguridad de un Walgreens en el condado de Harris disparó contra un hombre hispano tras una intensa discusión mientras su hija de tan solo 12 años estaba al interior de la popular farmacia. El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del pasado martes 24 de agosto, pero se identificaron las víctimas hasta este jueves. De acuerdo con las autoridades, el padre de una niña de 12 años se estacionó en su camioneta junto a la puerta principal del Walgreens y esperó a su hija que realizara compras en el momento del accidente. La discusión entre el hispano Michael Luna y el guardia de seguridad de Walgreens se subió de nivel hasta que el hispano sale de la camioneta y comienza a agredir al guardia. La discusión fue escalando hasta que terminó con tiroteo y dejó sin vida a la joven de 12 años. Confirman explosión en el aeropuerto de Kabul tras advertencias de inminente ataque terrorista. El vocero del Pentágono confirmó el jueves que hubo una explosión fuera del aeropuerto de Kabul, pero ahora no se sabe si hay víctimas. El portavoz Kim Kirby confirmó el estallido, pero dijo que por ahora no se han recibido reportes de muertos o heridos. Miles de afganos llevan días aglomerados en el aeropuerto tratando de salir del país en medio de la desesperación y el miedo. El portavoz aseguró que la explosión ocurrió en la puerta de abadía del aeropuerto y también mencionó que todavía hay miles de estadounidenses que no han podido salir de Afganistán. Hasta acá con el reporte informativo, les informó Camila Daza y nos vemos en la próxima. Recuerda que solamente estamos a un clic de la información.